Hola, ¿qué tal amigos? Estoy haciendo este video porque estaba escombrando unas cosas y quiero mostrarles algo a todos los que están ahí viendo el video en YouTube o en Facebook, no sé. Y bueno, miren lo que me encontré, les voy a ir explicando cosa por cosa. Quiero mostrarles yo con qué me divertía cuando era niño, cuando tenía como unos, qué será, 8 o 9 años. Estas son unas figuras de Dragon Ball. Pero lo cagado de esto es que tienen como un hoyo abajo. Entonces, estas las ponías tú en este pinche arena, bueno, no sé. Ya saben, así de. Algunos que saben de la época, más o menos ya ven cómo se juega esto, ¿no? De que pones a tu amigo de este lado y tú agarras nada más una palanca y jalas y empiezan como a pelear, ¿no? Ahorita no puedo porque pues tengo la otra mano ocupada con el celular. Pues entonces se hace así rápido, rápido, rápido. Y ya pues el que se cae pierde, ¿no? Ya es el round 2 y así, pa, 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 chi, machín, así, pa. Tengo aquí varias figuritas. Una ya esta está sin mano, no sé ni qué pinche madre le pasó. Entonces, antes había cosas tan simples pero tan divertidas como esta que ya, la verdad, ya no se ven tan seguido, ¿no? Los Yelocos, ya saben, si por ahí tienen unos, se acordarán. Desde los de la primera generación que estaban bien rascuachos, que nada más eran como de diferente color, este es el mismo. Y ya después eran como los Alien y los extraterrestres. Estos pinches, cómo me gustaban. Los compraba en el mercado y había de colores, los pinches ninjas. Están bien jodidos, claro, pero otra cosita que me encontré. Y ahora esto para mí es como más significativo porque miren. Caniquitas. Del álbum de Nickelodeon. Buenas caricaturas. Y para mí lo más importante, que ahorita me lo encontré y casi casi quise chillar. Miren. Estos chacos, yo los hice porque pues antes, desde niño me atraían las artes marciales. Entonces, fíjense con qué los hice. O sea, corté un palo de escoba. Más o menos a la medida, están un poco chuecos. Agarré una agujeta gruesa. A ver si se alcanza a ver, pero y le puse un clavo. Con un martillo así sobre la agujeta. Y ya con esto. Obviamente, ay, ni siquiera se puede usar bien. Esta madre es peligrosa para un niño. Pero ahí veían a Roberto de loco. Con sus pinches mini chacos. Y así como esto hay un montón de cosas. De hecho, ahorita estoy acomodando. Tengo un pinche desmadre que no les iba a enseñar, pero por ahí hay una caja. Acá está el, si no me creen, mira, puro Pokémon. Arre. Puro Pokémon. Y así. ¿Cómo ven, chavos?